Muy buenas noches amigos. Qué bueno que están con nosotros hoy en Gritos en la Noche. Estas no han sido semanas constantes en el canal, porque no han sido fáciles para mí por distintas situaciones que algunos ya saben, pero que si no en otro momento les comentaré. Así que aprovechemos esta sesión de domingo para tanto ustedes como yo despegarnos de los problemas, alejarnos de todo lo que nos preocupa. Y tener un buen rato de terror y adrenalina. Y ahora vamos a dar paso a lo que todos estamos esperando. Recuerden que mi nombre es Mario. Apaguen las luces y quédense con nosotros. Mi prima Rebeca y yo siempre fuimos muy unidas. Ambas nacimos el mismo año. 1984. Pero ella nació el primero de mayo y yo el primero de agosto. Nuestras familias también vivían realmente cerca, apenas a unas cuantas cuadras de distancia. Y fue esta cercanía y todas estas coincidencias lo que nos volvió las mejores amigas que lo hacían todo juntas. De esta forma, desde muy pequeñas fuimos a las mismas escuelas, nos gustaban las mismas caricaturas y jugábamos los mismos juegos. Y ambas también hacíamos las mismas travesuras. Entonces, a los 10 años, profundamente influenciadas por Bart Simpson, comenzamos a hacer llamadas telefónicas anónimas completamente como una broma. Marcábamos números aleatorios en el teléfono y esperábamos a que alguien contestara para preguntar por alguna persona con nombre chistoso o decirle alguna frase que seguramente se clasificaría como una tontería, pero que en aquel momento, a esa edad, nos daba mucha risa. Lo hicimos por muy poco tiempo, ya que... Aunque solamente llamábamos cuando nos dejaban solas, nuestros padres pronto advirtieron la gran cantidad de llamadas que estaban descritas en el recibo telefónico hacia números completamente desconocidos. Como les digo, las cosas que preguntábamos o decíamos eran tonterías. Hoy al recordarlas ni siquiera me parecen graciosas, pero bueno. La mentalidad de una niña de 10 años encuentra divertido cosas que una adulta no. Y déjenme decirles algo. A las últimas llamadas que hicimos, les preguntamos exactamente lo mismo. Una tontería, como les digo. La gente contestaba y... Y nosotras simplemente preguntábamos por el señor de la casa. Entonces cuando la persona que levantó el teléfono preguntaba quién llamaba, nosotras simplemente respondíamos, tu abuelo, el payaso, y comenzábamos a reír como desquiciadas colgando el teléfono. <laughs> Yo se los advertí, ni siquiera era gracioso, pero aquellas tonterías vaya que hacían enojar a mucha gente. Entre ellas recuerdo que hubo no una, sino algunas pocas de gente que incluso nos gritó groserías. Cuando nuestros padres nos prohibieron tomar el teléfono bajo amenaza de castigarnos fuertemente, aquel juego quedó en el olvido. Y las niñas de 10 años que éramos, poco a poco quedaron atrás para convertirnos en preadolescentes y después... En adolescentes que iban a la preparatoria. Teníamos 17 años. Ambas íbamos a la escuela en el turno vespertino y habíamos regresado a nuestras casas cerca de las nueve de la noche. Yo había llegado primero, pero Rebeca no tardaría más de cinco minutos en llegar a la suya. Era viernes. Y ambas estábamos solas en casa. Nuestros padres y hermanos se habían reunido en casa de la abuela por su cumpleaños. Nosotras, siendo las adolescentes vanidosas que éramos, habíamos decidido pasar de la escuela a nuestras casas para cambiarnos y arreglarnos antes de presentarnos a la celebración. Mientras estaba en casa cambiándome, sonó el teléfono. Bueno, dije al levantar la bocina, pero nadie pareció contestarme. Colgué y decidí apurarme para salir pronto de casa. Bueno, ¿quién habla? Volví a responder, pero nuevamente nadie contestó. Al menos no con un saludo. Pero al otro lado de la línea podía escuchar una respiración extraña. Una respiración que de algún modo me ponía nerviosa. Bueno. Bueno, ¿quién está ahí? Repliqué pensando que tal vez se trataba de uno de mis amigos haciéndome alguna broma, aunque también existía la posibilidad de que fuera un verdadero acosador, maníaco, pero... Pero la respuesta que obtuve fue... Fue mucho peor. Colgué el teléfono de inmediato. ¿Qué, ¿Qué había sido eso? ¿Cómo, cómo es que alguien me había llamado utilizando esa misma frase que yo había usado tantos años antes y que en ese momento recordé? ¿Quién era? Seguramente tenía que haber sido Rebeca. Sí, 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 sí. Seguramente había sido Rebeca. Rebeca, ¿qué te pasa? Me diste un susto terrible. ¿Mariana? Me acaban de llamar por teléfono y. Lo único que dijeron fue. Fue. Tu abuelo, el payaso. ¿No es cierto? Sí, exacto. A ambas se nos fue la sangre del cuerpo. Acordamos tomar lo necesario, lo que nos hiciera falta, un suéter, tal vez algo de maquillaje, y las dos saldríamos en ese momento para encontrarnos a mitad del camino hacia la casa de la abuela. Ninguna de las dos colgó el teléfono. No queríamos que volviera a sonar. Y así lo dejamos hasta que las dos volvimos más tarde a nuestra casa con nuestros padres. No sabemos quién nos llamó. Era una voz de mujer, al menos eso parecía, la voz de una anciana. Pasó mucho tiempo antes de que alguna de las dos pudiera contestar el teléfono estando solas. La verdad es que hoy, casi a nuestros 40 años, y ambas ya con familias propias, no hemos vuelto a recibir ninguna de esas horribles llamadas. Y la verdad espero que así continúe. Pero vaya, unas bromas estúpidas e inocentes han tenido una repercusión muy importante en nuestra vida hasta el día de hoy. Amigos, encontré este canal a finales del periodo de pandemia y desde ese momento me he vuelto fiel seguidor. Hay un relato entre todos los que han publicado que resonó mucho conmigo. Y me refiero a que resonó porque la entidad que describen, creo que yo la vi. En los comentarios de ese relato, hay, hay varios que mencionaban que esa entidad ya se había descrito en otro canal y, y es verdad, fui a escuchar esa historia y... Bueno, déjenme contarles. Por allá de 1996 fuimos a visitar a mi abuelo durante unas vacaciones. Él vivía en Iztapalapa junto con mi tía, la menor. Mi abuela había fallecido muchos años antes y mis otros tíos vivían cada quien en sus casas con sus familias. Pero nosotros queríamos pasar unos días con él. A mi mamá le angustiaba mucho su papá, ya que había estado muy decaído por varios días. Y también querían ayudarle un poco con un problema que había tenido. Un camión de la basura se había estrellado contra la barda de la casa y la había derrumbado casi en su totalidad había que levantarla de nuevo. Esa casa tenía una peculiaridad. La construcción mayor, la casa en sí, se había hecho al fondo del terreno, pero cuando mis abuelos compraron esa propiedad, lo primero que construyeron fue un cuartito donde vivían ellos dos solos. El cuartito estaba prácticamente a mitad del patio, y ahí seguía hasta esos días. A mi abuelo le gustaba dormir ahí. Y yo, que me encantaba pasar tiempo con mi abuelito, me quedaba por las noches con él en esa habitación, aislada de la construcción grande. Y fue durante esas noches en que me quedé a dormir con él que noté que mi abuelo se levantaba por la madrugada. No solo es que no pudiera dormir, se salía de la habitación y a veces tardaba mucho en regresar. Al asomarme por la ventana, podía verlo sentado en un banquito, simplemente viendo la calle ante la barda que ya no existía. Yo era un niño y sin ninguna mala intención le comenté eso a mi mamá, quien se preocupó demasiado por él. Y es que no dormir no le hace bien a nadie. Cuando mi mamá le preguntó sobre esto, el abuelo solo le dijo que estaba teniendo problemas para conciliar el sueño y que le parecía mejor salir a tomar un poco el aire para, para poder concentrarse en dormir. Mi mamá se preocupó, pero decidió que iba a esperar para ver si su papá seguía con ese tipo de actitudes y tal vez sería necesario algún tipo de tratamiento médico. Fue la cuarta noche que estuvimos ahí que sentí que mi abuelo se levantó de la cama. Lo oí salir del cuarto y pronto lo escuché hablando, hablando afuera de la ventana, pero no estaba solo. Una voz de mujer lo acompañaba. No era la voz de mi mamá, así que rápidamente me incorporé y moví las cortinas para asomarme por la ventana. El abuelo estaba como siempre, sentado ahí donde alguna vez había estado esa barda, frente a una calle completamente vacía. O bueno, casi completamente vacía porque frente a él había una mujer, una mujer anciana y sumamente obesa, que iba arrastrando un carrito del súper. Parecía llevar dos termos enormes de café, pero... No lo sé. Tal vez era solo su obesidad o... Ah. Su cara me dio mucho miedo. Tanto que me quité rápidamente de la ventana y me metí a las cobijas donde me volví a quedar dormido hasta la mañana siguiente. Por la mañana le pregunté a mi abuelo quién era la señora que había ido en la noche a la casa. Él, él pareció sorprendido. Negó que hubiera habido alguien ahí, y aunque yo le describí a la persona, él dijo que seguramente se trataba de un sueño, que no le fuera a decir nada a mi mamá. Eso me hizo sentir confundido. Claro, tal vez yo me había equivocado, tal vez sí había sido un sueño. Pero eso se repitió durante las dos noches siguientes que estuvimos ahí. Y fue la última noche. Cuando, a pesar de toda la incomodidad y miedo que me causaba esa persona, decidí abrir un poco la ventana. Escuché a mi abuelo hablar con aquella mujer. No entendía todo lo que decían, pero sí algunas frases. Y pues bueno, Angelito, ya pronto nos vamos a ir, le dijo esa anciana a mi abuelo. Y él, de manera muy calmada, le dio unas palmadas en el brazo y continuó fumando un cigarrillo, cosa que yo jamás había visto que mi abuelo hiciera. Después aquella mujer sirvió dos vasos de café que ambos bebieron prácticamente de un sorbo. Y comenzó entonces a empujar su carrito del supermercado para alejarse de ahí, no sin antes dirigirme una mirada inquisitiva haciéndome saber que se había dado cuenta de que yo estaba escuchando. No sé cómo explicar lo siguiente, pero comencé a ver sombras, sombras de, de personas que iban caminando detrás de ella. Nuevamente el terror fue demasiado para mí y me metí a la cama tapándome con las cobijas totalmente, quedándome dormido de nuevo. Al día siguiente llegaron los trabajadores que levantarían de nuevo la barda que se había caído. Nosotros regresamos a nuestra casa al norte de la ciudad. Estaríamos más al pendiente del abuelo, o ese era el plan. Pero fue un plan que no se pudo concretar. Solo tres días después, el abuelo murió. Aquellos días que estuvimos con él eran los últimos de su vida. Nosotros no lo sabíamos, pero él sí. Cuando recogimos algunas de sus cosas, encontramos papeles y recetas médicas. Cáncer de hígado, que hasta el día de hoy nadie sabe explicar cómo no mostraba sintomatología. O cómo no lo vimos retorcerse de dolor durante aquellos momentos. No hay respuestas a eso. No hay respuestas a por qué nunca nos lo dijo. Y tampoco hay respuestas a quién era esa mujer. Esa aterradora presencia que iba a platicar con el abuelo cada noche y que le dijo que estaba próximo a irse con ella. ¿La muerte acaso? No podría asegurarlo, pero tal vez sea lo más probable. Hace 13 años, mi papá junto a sus tres hermanos unieron esfuerzos económicos para comprar una casa en el campo. El objetivo... Era probablemente recordar su niñez en la provincia y al mismo tiempo tener un espacio para que las familias de los cuatro tuvieran un lugar para descansar durante los periodos vacacionales o fines de semana. Durante los primeros meses, después de haberla adquirido, esta casa sufrió muchos arreglos y reparaciones, pero una vez que estuvo lista, las familias de mi tío Andrés y la mía fuimos los primeros en estrenarla, así que lo que ocurrió a continuación no me fue contado por nadie. Lo vi yo misma a mis dieciséis años en compañía de mis padres, mis tíos, mis hermanos y primos. Ocurrió la segunda madrugada que estuvimos en esa propiedad. Después de habernos metido a la casa temprano por el clima tan frío que estaba haciendo, pronto, entre juegos de mesa, risas y convivencia, nos dieron las dos de la mañana. Mi prima Andrea, que entonces tenía alrededor de trece años y que estaba sentada junto a un ventanal jugando con sus muñecas, vino corriendo apurada a la mesa donde estábamos todos, diciendo que algo se estaba quemando allá afuera. Todos nos levantamos de la mesa, alterados y curiosos, pensando que tal vez se trataría de una casa vecina o de algún árbol. Pero no fue así. En el terreno que comprendía el patio de la parte trasera, una pequeña llama de color verde parecía arder sin razón alguna. No era una flama gigante ni algo escandaloso. Al contrario, parecía la llama que produce un fósforo grande o tal vez un encendedor con cierto tipo de potencia. Pero el tamaño no importaba. Lo que a todos realmente nos tenía ahí en la ventana prácticamente hipnotizados, era que ese fuego color verde parecía provenir de ningún lado. Mi papá, de primera instancia, se angustió y dijo que teníamos que apagar aquel fuego antes de que comenzara a consumir la hierba a su alrededor. Pero mi tía Lola lo detuvo. Es dinero, dijo haciendo referencia a las clásicas historias de los pueblos en que una llama fugaz anuncia el lugar en donde hay un tesoro enterrado. Pero, para nuestra desgracia, no sabíamos bien los detalles de aquel mito. Nadie se ponía de acuerdo si cualquiera podía sacar aquel tesoro o si se necesitaba un cierto número de personas. Nones o pares para buscar aquel dinero. El caso es que mi mamá no estaba interesada en participar de esa búsqueda, y después de algunos minutos deliberando, mi papá y mi tío consideraron que la mejor decisión era llamarle a sus hermanos y que los cuatro propietarios, ya estando juntos, cavarían en el lugar en espera de tal vez hallar alguna especie de recompensa. Y así sin más, aquella llama verde se extinguió frente a nuestros ojos. A la mañana siguiente, cuando desperté, mi tío Uriel y mi tío Gamaliel ya venían en camino. Cuando ambos llegaron con sus esposas, no perdieron tiempo. Y ellos, Junto con mi papá y mi tío Andrés, comenzaron a excavar en aquel punto en el que habíamos visto aquella pequeña flama la noche anterior. Al principio parecía que no encontrarían nada, pero eventualmente, después de algo de esfuerzo, se toparon con algo. No era dinero. Al menos no de manera evidente, ya que lo que encontraron fue una caja de metal pequeña y alargada, del tamaño tal vez de una libreta. En ese momento los cuatro estuvieron un poco decepcionados. Sabían que por el tamaño de aquella cosa no estaría llena de doblones de oro, ni de centenarios, ni de joyas. Sin embargo, cuando removieron la tapa, lo que encontraron ahí adentro fue más sorpresivo de lo que esperaban. Adentro de aquella cajita metálica estaba un espejo. Era un espejo de mano que lucía bastante antiguo, probablemente de la época de la Revolución. Pero eso era... Solo una suposición. La verdad es que a mi parecer lucía bastante europeo, con su empuñadura dorada y su precioso grabado en la parte trasera, que le daba una estética muy elegante que llamó la atención de todos. Así que a pesar de que aquello no era plata ni oro, sí suscitó una especie de pequeña pelea para saber quién se lo quedaría. Mi papá quería conservarlo, pero mi mamá le dijo rotundamente que no. Y gracias a Dios, ya que mi papá lo hubiera obtenido sin duda, ya que él ha ayudado mucho a sus hermanos durante toda su vida. Cuando nosotros rechazamos aquel objeto, la discusión entre los otros tres hermanos siguió y... Francamente no recuerdo bien el desarrollo de esta, pero mi tía Lorena, la esposa de mi tío Uriel, terminó quedándose con él y llevándoselo a casa esa misma tarde cuando todos regresamos a la ciudad. ¿Por qué no querías el espejo? Le preguntó mi tía Lorena a mi mamá con la voz casi a punto del llanto durante una llamada telefónica una semana después de haber encontrado aquel espejo. Mi abuela siempre decía que las antigüedades están cargadas de energía y... Bueno, los espejos son portales. ¿Te has puesto a pensar por qué alguien enterró algo tan bonito? ¿Con qué intención? Le respondió mi mamá a mi tía solamente para escuchar después una serie de aterradoras cosas que estaban sucediendo en casa de mis primos desde que había llegado ahí ese espejo. Mi tía le contó a mi mamá que la noche en que volvimos a la ciudad, ella dejó aquel espejo en su tocador. Sin embargo, por la mañana, aquel objeto no estaba en ese mismo lugar y parecía no aparecer por ningún lado, aunque eventualmente el espejo fue encontrado en la mesa del comedor. ¿Raro? Sí, pero en realidad no quisieron darle demasiada importancia y dejaron pasar aquel hecho. Pero a partir de esa segunda noche comenzaron a escuchar ruidos muy extraños. Parecía como si alguien caminara por los pasillos de la casa. Mi tía, de hecho, en algún momento pensó que sus hijos se habían levantado de madrugada y que en lugar de estar tratando de dormir, estaban jugando, paseando por todo el lugar. Así que al salir a reprenderlos, se encontró con que mis dos primos dormían profundamente y que la casa estaba en completa oscuridad. Fue en ese momento que mi tía se sintió asustada, al punto en que decidió despertar a mi tío para intentar tranquilizarse. Él logró calmarla un poco. Pero es cierto que mientras platicaban, intentando volver a quedarse dormidos, también escucharon algunos ruidos que conscientemente decidieron ignorar por su salud mental. Aquel fenómeno pareció irse intensificando cada noche que pasaba. Y fue justo unas horas antes de llamar a mi mamá, durante la madrugada anterior que la manifestación más aterradora sucedió. Después de volver a escuchar ruidos durante la noche que la hicieron volver a despertar, mi tía optó por dejar abierta la puerta de su habitación, esperando, tal vez de manera ingenua, ver aquello que estaba causando todo ese alboroto durante las madrugadas. Y ustedes saben lo que dicen. Cuidado con lo que deseas. Pasaron varios minutos cuando mi tía comenzó nuevamente a escuchar ruidos en el pasillo, ruidos que la hicieron fijar su vista hacia el marco de su puerta, que ahora le daba una visión parcial del exterior. Lo que vio en ese momento la dejó. ¡Helada! Y al mismo tiempo la hizo gritar tan fuerte que hizo que todos en la casa despertaran. Después de escuchar un golpe fuerte, mi tía dice que vio atravesar el pasillo que estaba fuera de su habitación a un hombre: un anciano de pelo largo, un poco encorvado que caminó sin prestarle nada de atención a ella en una dirección que parecía ir justo hacia el baño y aunque su descripción suena simple la realidad es que mi tía dijo que su apariencia hizo que la piel se le enchinara de inmediato y que un escalofrío le sacudiera desde la base del cuello hasta el coxis fue entonces que ella gritó gritó sin saber si aquella persona era real o, o o un fantasma gritó esperando que mi tío, al que no había querido despertar esa noche, abriera los ojos de inmediato gritó provocando que mis dos primos se levantaran alterados, a punto de las lágrimas por supuesto en su casa no había nadie. Mi tío buscó por todos lados, pero todo parecía normal. Excepto porque aquel espejo estaba tirado en el suelo del baño. Tan pronto como fue una hora decente del nuevo día, mi tía le marcó a mi mamá para contarle. Supongo que en parte para desahogarse, claro, pero también porque mi abuela materna siempre fue muy sensible a las energías y ella sabía de protecciones y sanaciones espirituales. Mi mamá había hablado de eso algunas veces y ella también sabía algunas cosas. Mi tía buscaba consejo, pero probablemente pensaba que el remedio Sería sumamente complicado. Desaste del espejo. Esa fue la única recomendación de mi mamá. Esa fue la medicina recetada para esa enfermedad. Y, efectivamente, tan sencillo como aquello, una vez que mi tía se deshizo de aquel objeto, los fenómenos extraños en su casa terminaron de golpe. Pasaron trece años ya de aquello. La casa sigue en el mismo lugar, tranquila. Sigue siendo el punto de reunión de todos en la familia. La casa de mi tía también está tranquila el día de hoy. Y esperamos que siga así. Lo que es cierto es que... Las antigüedades no son una opción para nosotros. No lo son ahora. Y creo que nunca lo serán. Porque no puedes saber qué cosas estén apegadas a ellas. Llegué apurada a mi casa. Con todo lo que había ocurrido, se me había olvidado decirle a mi madre que aquel viernes me esperara, que no llegara sola ahí. No debí darle llaves, no debí darle esa copia, me repetía una y otra vez. Sin embargo, cuando llegué, la encontré sentada en la sala, apenas iluminada por una veladora que, según me dijo, acababa de ir a comprar. La había visto. Estaba segura que ella también la había visto. En 2009 me independicé. Renté un departamento muy bonito cerca de mi trabajo. El precio era bastante bueno. Tampoco diría que barato, pero sí mejor que las propiedades cercanas. En cierta forma todo fue muy imprevisto. Así que decidí esperar dos semanas en lo que llegaban mis muebles antes de invitar a mi madre a pasar un fin de semana conmigo. Por alguna razón la primera semana que pasé ahí fue extremadamente tranquila. Mi prima incluso estuvo quedándose en la casa para recibir mis muebles y no me dijo que ocurriera nada extraño. Durante la noche yo tampoco percibía nada. Pero fue hasta el primer fin de semana, donde hice una pijamada con mis amigas cercanas, que las cosas cambiaron. Esa reunión de chicas nos sirvió a todas. Mariana estaba muy estresada por los preparativos de su boda. Lorena, por el contrario, había terminado recientemente su relación y necesitaba distraerse. Yo quería ver a mis amigas, pues tenía mucho que no nos juntábamos. Y Alice... Bueno, ella creo que necesitaba apoyo de todas. Justo ese fin de semana se cumplía un año de la muerte de su abuela. La abuela con quien ella se había criado y a la que veía como su mamá. En el departamento pedimos pizzas, vimos películas, nos aplicamos tratamientos de belleza y estuvimos platicando sobre nuestros problemas y nuestras vidas. La luz se fue. Aquello no era extraño. Al parecer durante esos días estaban haciendo mantenimiento de algunos equipos eléctricos de la colonia y la luz había estado fallando constantemente. Mientras tanto nosotras seguimos platicando. Hablamos entonces en la oscuridad de la abuela de Alice, aquella señora que todos habíamos conocido y que hoy extrañábamos mucho. De pronto, Alice, queriéndose secar las lágrimas, se levantó y fue al baño. Después de algunos minutos en que no volvía, yo misma fui a buscarla y la encontré solamente viéndose al espejo. Le pregunté si ocurría algo malo y ella solo agitó la cabeza diciendo que no y le pedí que volviera con nosotras a la sala. Cuando estuvimos nuevamente las cuatro reunidas, Alice parecía no hablar. Lorena entonces le preguntó que si habíamos dicho algo malo o que si estaba bien. Ayuda. No sé dónde estoy. Quedo aquí. Ayuda. Dijo Alice con una voz sumamente extraña, que no era la de ella, para después desvanecerse sobre el piso. Después de unos minutos inconsciente, mi amiga volvió en sí sin recordar absolutamente nada de lo que había pasado. La noche terminó ahí y, de alguna forma, no quise quedarme sola en la casa en ese momento y me fui a casa de Lorena esa noche y la siguiente volviendo hasta el lunes durante toda esa segunda semana algo se sentía diferente en mi departamento no lo sé era era una sensación una vibra La noche de ese miércoles desperté cerca de las 5 de la mañana. En principio no abrí los ojos y di algunas vueltas en la cama intentando volver a dormir, pero parecía que no iba a conseguirlo. Decidí entonces levantarme a bañarme. Tal vez el agua me relajaría y podría dormir un poquito más antes de irme a la oficina. Al salir del baño, apenas de reojo, vi a una mujer sentada en mi sillón. No sé cómo explicarlo. Apenas la vi por un microsegundo, pero mi cerebro registró perfecto que era una mujer que usaba un vestido blanco parecido al que usa Mary Poppins. Me espanté muchísimo. No sabía qué hacer. Tampoco era una hora en que pudiera salirme, pero encendí todas las luces de la casa y la televisión igual. No quería el silencio, no quería sentirme sola. La noche siguiente fue aún más extraña, cuando al levantarme de madrugada sin razón alguna, vi a una mujer de pie en la esquina de mi cuarto. Aquello fue muy extraño porque, a pesar de que me dio mucho miedo, admito que esa mujer me estaba viendo con una cara casi compasiva. Sin embargo, no pude controlar mi temor y me levanté de la cama apuradísima, dispuesta a prender todas las luces del departamento nuevamente. Cuando volví a mi habitación, Aquella aparición ya no estaba ahí. Pero casi podía oír a alguien llorando en el baño. No supe ni cómo, pero me volví a dormir y a la mañana cuando desperté me apuré a salir del departamento rápidamente. No quería estar demasiado tiempo sola ahí, despierta, esperando a que aquella mujer regresara. Además... Otra vez la luz se había ido y... ¿Quién sabe en cuánto tiempo regresaría? Con todo eso, yo había olvidado que mi mamá me iba a visitar esa tarde. Pero había olvidado también que desde que renté ese departamento le di copia de las llaves. Así que seguramente ella llegaría por su cuenta y me esperaría ahí sola. ¿Qué había hecho? íbamos... No podía comunicarme con ella, mi mamá ni siquiera contestaba el teléfono, siendo una de esas personas que lo traen todo el tiempo sin volumen. Además no había pensado también que probablemente a ella no le pasara nada sola, pero ¿qué tal si ocurría algo en la noche? ¿Qué tal si esa aparición se presentaba ante mi madre? Me di cuenta rápidamente que en la colonia no había luz todavía. Me apuré para llegar al departamento y al entrar vi a mi madre sentada en la sala alumbrada por aquella veladora. Supongo que mi cara fue de mucho asombro y terror porque en lugar de recibirme con un hola mi madre me recibió con un... No te preocupes hija. Creo que se fue. Y es que a decir de ella llegó a la casa temprano. Y después de esperar un poco, se quedó dormida en el sillón con las cortinas cerradas, creando mucha oscuridad en la sala. Despertó con el sonido de un sollozo, y al abrir los ojos se encontró con aquella mujer justo de pie frente a ella. La veía también, pero tal vez la fortaleza espiritual de mi madre no la hizo sentir miedo y puso atención de inmediato en la expresión compasiva y entristecida de aquella mujer. Mi mamá lo supo. Probablemente ese espíritu estaba confundido y no había encontrado cómo irse de ahí. Fue por eso que fue a buscar una vela a la tienda. Una veladora que sería el faro que guiaría a aquella alma hacia el otro lado. La luz que iluminaría su camino. La encendió, dijo unas oraciones y le pidió a aquella mujer que siguiera el resplandor, que siguiera la luz hasta el descanso eterno. Dice mi madre que en ese momento comenzó a sentir muy diferente el espacio. Una ligereza comenzó a permearlo todo. Y mucha paz se comenzó a impregnar en su corazón. Yo la verdad es que estaba sorprendida, aunque la verdad dudaba de que aquel espíritu se hubiera ido, pero hoy, a 14 años de eso, aquella mujer no se ha vuelto a aparecer nunca, no ha regresado. Así que supongo que sí, aquella noche transicionó hacia el descanso eterno.